en el altar de Dios el fuego es encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios el fuego es encendido. En el altar de Dios nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. El fuego del Señor me abraza y me quema. El fuego del Señor arde en mi corazón. El fuego del Señor me abraza y me quema. El fuego del Señor arde en mi corazón. Lo sientes tú. Celebremos la Santa Fiesta de Felipe y Santiago Apóstoles. También nos unimos a la parroquia Dios Padre Misericordioso en la novena a la Madre María de San José, que es el onomástico de este templo parroquial. Pedimos también hoy la preparación a la misa crismal, que es el próximo sábado en Santa Ana del Táchira. Que el Señor santifique a todos los sacerdotes de esta diócesis, a nuestros obispos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos perdón de nuestros propios pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Oremos. Señor, tú que llenas de alegría a tu iglesia con la festividad de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión vivir como ellos, unidos a tu Hijo, para que podamos llegar a contemplarte eternamente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Atentos a las palabras de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito,
que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Sin que los cielos pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Junto a ti, Jesús, rezaré. Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dice muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Celebramos estos dos apóstoles, San Felipe y Santiago. Hay dos Santiagos. Está Santiago el Mayor, que es el que veneramos en Santiago de Compostela, en Galicia. Es el que iba con el Señor a todos lados. Para mí es uno de los apóstoles más brillantes, sobre todo a nivel intelectual, y a él le correspondió el mundo hispano,
hasta la Filisterra, es decir, el fin del mundo. Y gracias a ese trabajo del apóstol Santiago, nosotros conocemos el Evangelio. Pero ese Santiago el Mayor se celebra en julio. Hoy celebramos al otro Santiago, del cual no se sabe muchas cosas, sino que era apóstol. Y con San Felipe, que también, al igual que Pedro y Andrés, era de Bethsaida y había sido discípulo de Juan el Bautista. Y es el que vemos hoy en estas lecturas, donde les dice a Jesús que les muestre al Padre. ¿A qué nos llevan las lecturas de hoy? ¿Qué es un apóstol? Un testigo del resucitado. Un testigo, eso es un apóstol. Da testimonio de lo que ha visto, oído y vivido junto a Jesús. Y eso es lo que hacen ellos, predicar. En la primera lectura vemos que San Pablo describe cómo lo conocieron, cómo vivieron con Jesús, y dice, y de último se me presentó a mí. Es decir, San Pablo también se convierte en testigo de Cristo y por eso es apóstol de los gentiles. Pues hoy esta fiesta de los apóstoles nos debe llevar a nosotros a tomar el compromiso de ser testigos del resucitado, de mostrar al resucitado y de testimoniar delante de los hombres y de tantos incrédulos la obra que Dios ha hecho en nuestra historia personal. En la historia de todos nosotros, Cristo ha obrado, el Padre ha obrado, el Espíritu Santo ha obrado. Y por eso en este Evangelio dice Cristo, quien me ve a mí ve al Padre, porque yo permanezco en el Padre y el Padre permanece en mí. Y esa promesa tan bonita, todo lo que pidan en mi nombre, hará que glorifique a mi Padre y todo se les concederá. Pues que seamos apóstoles, hoy el mundo necesita testigos. A veces tenemos miedo, nos da pena, nos da vergüenza mostrar a Dios, pero no nos da pena en otras cosas. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando la gente en los barrios anda sin camisa en la calle, algunos con unas ropas escandalosas, y eso sí no nos da pena. Pero hablar de Cristo sí nos da pena. Sacarle la madre a otro y decir cosas groseras, eso no nos da pena. Pero hablar del amor de Dios, eso sí nos da pena. Pues no, hoy los católicos tenemos que ser testigos del Evangelio. Nos gusta llevar malas noticias, ser portadores de la mala noticia, correr chisme, decir aquel tiene sida, aquel lo metieron preso, eso nos encanta decírselo a los demás. Pero muy pocos comunicamos la buena noticia. Pues ser apóstol es comunicar la buena noticia y es la tarea a la que estamos llamados todos nosotros, a comunicar la buena noticia. Que el Evangelio resuene en toda la tierra, esa es la tarea fundamental de todos nosotros, dar a conocer la buena noticia. ¿Y quién es la buena noticia? Cristo. Todavía entre nosotros, aquí en San Cristóbal, hay gente que no sabe quién es Jesucristo y saben que hay un Cristo, pero no lo conocen como debe ser. Fíjense que las lecturas del domingo nos llevan a profundizar en Cristo, a conocerlo, porque nadie ama lo que no conoce. Pero muchos creen que Cristo es un simple curandero, que Cristo es un simple amuleto. En cambio, ser apóstol, ser testigo del Evangelio, es estar convencidos de que Cristo en verdad es nuestro Mesías, de que Cristo en verdad es nuestro Salvador. Esa es la misión verdadera de Cristo, la misión salvífica de cada uno de nosotros. Pues pidámosle al Señor que empecemos a ser testigos del Cristo vivo, del Cristo que ha resucitado con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros ancianos, con nuestra familia, que en nuestro hogar mostremos a Cristo. No como lo hacen los evangélicos, canzoneando a todo el mundo con citas bíblicas. No, nosotros tenemos que testimoniar a Cristo como lo hacían los apóstoles, llevando una vida santa, llevando una vida correcta. Elevemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, roguemos al Señor. Por Venezuela, para que sea una nación próspera, roguemos al Señor. Por Radio Natividad, para que no falte lo necesario y así proveer de todo lo que esta evangelización necesita, roguemos al Señor. Por la cumpleañera Glenda Buitrago Niño, para que el Señor le conceda muchos años de vida, roguemos al Señor. Por nuestra parroquia, Dios Padre Misericordioso, que prepara su fiesta patronal en torno a la Beata María de San José, para que esta parroquia se convierta en un imán de almas, roguemos al Señor. Por la misa crismal, para que el Señor nos dé la perseverancia y la santificación al clero, roguemos al Señor. En silencio, en casa, hagan su propia oración. Por los apóstoles Felipe y Santiago, pidámosle al Señor lo que hoy nos promete, pedid y se os dará. Atiende, Padre bueno, las súplicas que te dirigimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos religiosas. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos niños y jóvenes. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Presentemos el pan y el vino.
Oren, hermanos, para que este pan y este vino, unido a la vida de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad de tus santos apóstoles Felipe y Santiago, y concédenos celebrar esta Eucaristía con sinceridad y pureza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con los ángeles y los santos, todos cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Mario, su auxiliar Juan y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron, sacerdotes difuntos, la hermana Amelia, religiosas difuntas, también mi padre, abuelas y abuelos. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de tu hija Glenda Buitrago Niño, que está de cumpleaños, de la hermana Polita, sierva del Santísimo, que está hospitalizada en el central muy grave, por el niño Hernán David Obando Moreno, para que el trasplante de hígado tenga éxito y el Señor haga su obra. Y así, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos todos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz y la salud de Dios esté siempre con ustedes. Con una señal nos regalamos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes convidados a la misa de esta noche. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Digan en casa: Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe, me hagas buen cristiano. Amén. Estaba junto.
Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Gracias San José, gracias. Oremos. Que esta sagrada comunión purifique, Señor, nuestros corazones, a fin de que podamos, como Felipe y Santiago, conocerte y amarte en tu Hijo, y obtengamos así la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo que en la UNED tenemos misa los lunes y los miércoles a las 8:30 de la mañana, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Todas estas personas que viven en esa zona de la Cueva del Oso, Palo Gordo, Barrio El Lobo, que les quede cerca la UNED, en el edificio B está la iglesia, y ahí pueden ir a misa. Estamos en catecismo también, los domingos a las 2 de la tarde, allá en la UNED. Y todos estos días estamos haciendo la novena a la Madre María de San José, aquí en Monterrey, en esta parroquia tan bonita que Dios nos ha regalado, y que el templo está consagrado a la Madre María de San José. El sábado será la misa solemne a las 5:30 de la tarde, y recibiremos los santos óleos que vienen de Santana, de la misa crismal que será celebrada a las 10 de la mañana allá en la plaza que está frente a la iglesia de Santa Ana. Están invitados, recen mucho por los sacerdotes, por nuestros obispos. Y todos estos días pues hay misa en honor a la Madre María de San José a las 5:30 de la tarde. ¿Dónde queda esta iglesia? Pues de la Avenida Libertador hacia arriba, por la Corpuelé, esas cuestas que llegan ahí. Luego del Antituberculoso por la zona de la Guayana, bajando derecho, por el Club Demócrata, pasando por el Liceo Alberto Adriani, ahí están los edificios Monterrey, ahí está la iglesia. Les esperamos a las 5:30, los domingos a las 9:30, 11 de la mañana y 5:30 de la tarde. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga, acompañe y proteja siempre. Amén. Regálenme su bendición. La Santa Misa acaba de terminar en el altar de la Virgen María de Jerusalén. Ahora comienzan sus vidas. Podemos irnos en paz.